vamos a dar inicio a la cuarta sesión de la Comisión de Licencia y Cultura. ¿La cuarta? Sí, la cuarta. Primero es como 14. ¡Ah! Bien, siendo las 2 horas con 52 minutos, damos por iniciada esta sesión y vamos al punto número 1 que le vamos a pedir a nuestro regidor José Arturo Casillas, que es nuestro secretario de la Comisión, que nos hace el favor de tomar asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejera Melano. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Carrillo de la Mora. Presente. Y tenemos invitados a la regidora Magdalena Espinosa Martínez. Magdalena, gracias. Perdón, Luis Arturo. Y a Edgar Alejandro Padro Prado Pérez. Así es. Muy bien. Comento que estamos 2, 4, 5, 5 de 7. Ese dato tenemos 4. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces pasamos al punto número 2. Es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Asunto en relación a la petición del jefe de Arte y Cultura para que se autorice el cambio de la cantidad de 30 mil pesos. Presupuestado en la partida 382, gastos de orden social y cultural, a la partida 441, ayudas sociales a personas del proyecto 64, apoyo a talentos, para cubrir las solicitudes de apoyo a los artistas locales basados en las reglas de operación del mismo programa. Punto número 4, asunto en relación de la reubicación del monumento a José González Carnicerito. Punto número 5, petición por parte del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se determine el lugar idóneo para efecto de que la artista plástica Sharon Kilfoy de Madison, Wisconsin, lleve a cabo una obra pictórica con el contexto de relaciones de ciudades hermanas. Punto número 6, puntos varios, y punto número 7, clausura. Muchas gracias. Están a favor de aprobar el orden del día. Muchas gracias. El punto número 3, asunto en relación a la petición del jefe de Arte y Cultura para que se autorice el cambio de la cantidad de 30 mil pesos presupuestado en la partida 382, gastos de orden social y cultural, a la partida 441, ayudas sociales a personas del proyecto 64, apoyo a talentos, para cubrir las solicitudes de apoyo a los artistas locales basados en las reglas de operación del mismo programa. Muchas gracias, señor. Bien, este punto es en relación a la comisión anterior. ¿Se acuerdan que autorizamos 10 mil pesos para apoyar al grupo Tecuexes? Pero resulta que ese le autorizamos la cantidad de 10 mil pesos, si ustedes recuerdan. Nada más quiero hacer una aclaración para que, porque lo vamos a subir a sesión de ayuntamiento, entonces que quede claro cómo está el punto. Para poder trabajar en ese proyecto que es apoyo a talentos, se presupuestaron 58 mil pesos. Esos 10 mil que estábamos autorizando en la sesión anterior pertenecen a ese programa. Sin embargo, revisando en tesorería, el monto destinado para ese proyecto, resulta que este proyecto está dividido en dos partidas. Una partida es gastos de orden social y cultural y la otra es ayuda social a personas. Ambos del proyecto apoyo a talentos. Sí. Entonces, la cantidad de 58 mil sí está incluida en el proyecto. Sin embargo, la ayuda de los 10 mil pesos que le vamos a dar al mariachi es de ayuda social a personas de esa partida. Sin embargo, en esa partida quedaron 8 mil pesos y en la otra partida, que es gastos de orden social y cultural, quedaron 50 mil. Entonces no se pueden desprender los 10 mil porque no los ajustamos. Entonces, por eso lo vamos a subir a sesión de ayuntamiento, si no, no fuera necesario. O sea, por los 10 mil no fuera necesario, ¿verdad? La comisión tiene la facultad de que lo autoricemos y directamente en tesorería puede emitir el pago a la Dirección de Cultura. Sin embargo, hay que hacer una transferencia de una partida a otra, y por eso lo estamos presentando aquí a la comisión, para que estemos en el contexto y para que sepamos cómo está el rollo, que no estamos modificando la cantidad destinada al proyecto, ¿sí? Simplemente queremos hacer un cambio de partidas del mismo proyecto. Yo no sé
Sí. El proyecto es el número 64, que pertenece a la Dirección de Arte y Cultura, que desarrolla talentos locales. Ese, cuando nosotros lo presupuestamos, hubo una pequeña omisión o error por nuestra parte. En la partida número 382, que es gastos de orden social y cultural, de esa partida no se le puede dar dinero ni para viáticos, ni hospedaje, ni nada a artistas. Eso solamente es como para tipo de concursos. Si vamos a lanzar el premio de pintura, solamente de esa partida se puede sacar. Entonces nosotros metimos 50 mil pesos creyendo que la ETMC se podía dar para transporte. Pero bendito Dios, también habíamos metido la 441, que es la de 8 mil pesos, que solamente habíamos metido a vivienda social, que era para apoyo a la compañía de teatro que tiene el municipio, y le pusimos 8 mil pesos. Pero de esa misma partida también se puede sacar para transporte, para hospedar. Entonces, es lo que hoy estamos solicitando, que de los 50 mil que teníamos en la 382, cambiar 30 mil pesos a la 441, y cambiándole el concepto que está ahí, que es compañía de teatro y apoyo a talentos locales. Hay un cuadrito que se mandó en el último. ¿30 mil pesos, 8 mil? Sí, sería 38 mil. Serían, pues, ¿y a lo que va a ser ¿no? Sí, porque son tres concursos que se hacen al año. Son 7 mil pesos para el premio de pintura, 7 mil pesos para el premio de poesía y 6 mil pesos para el premio de crónica municipal, que hacen el total de 20 mil pesos, que son los 20 mil que se quedarían en la 382. Así es, y la 441 quedaría con los 38 mil pesos, que es donde se puede apoyar, y que es algo que lleva Carmelita, como para el transporte de la que está pidiendo para el libro y esos 10 mil pesos que sale para los secuestros. Los secuestros pues ponen ya al DF, si ustedes aprueban pues ya después esa cantidad de 10 mil pesos, ahí se va a pagar, pues hasta que nos hagan llegar la factura de transporte. Es un reembolso en base a la factura. Ellos van a gastar 14 mil pesos porque solamente vamos a dar tiempo. Ellos se presentan en la Comunidad Nacional el día 22 y mañana en la radio de la Secretaría de Cultura. Entonces, sí, adelante. Entiendo desde que el señor Gustavo me hizo favor de explicarme por qué hacemos nuevamente esta reunión. Entendí perfectamente y yo estoy de acuerdo que se haga este ajuste porque, pues, ya quedamos en apoyar ambas cosas y hay que sacarlo adelante. Pero una recomendación, pues yo creo que el señor Sandoval, que es el director de esto, debería de tener más cuidado en el próximo año al hacer el presupuesto en asignar los recursos. Claro. O sea, yo no le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ¿verdad? O sea, claro. Él sabe su trabajo y tú también. Sí, sí, sí. Creo que lo sabes más tú, pero bueno. Pero él es el que tiene que tomar la decisión porque es la cabeza. Entonces, tiene que planear perfectamente cuánto va a destinar en cada partida, previendo lo que va a pagar. Como ahorita que me dices tú, que está destinado 7 mil pesos para este concurso, 7 mil para este, 7 mil para este, diga que ya lo tienen. Entonces, fue un error de omisión, sí, y no creo que tú, porque la responsabilidad es de... Un error fue que nosotros sigamos que ese partido no se puede sacar ese dinero. El objetivo, las metas y los requerimientos de ese proyecto es el de 4, no cambia, no se modifica, porque esos 58 mil pesos desde que lo presupuestamos a finales del 2018 para el 2019, está. Lo único que hacemos es, tenemos dos partidas en ese proyecto, que una partida cambiar a la otra, y coincido con usted, y tenganlo por seguro que lo llevaré de detalle para te digo, yo entendí muy bien y yo pienso que todo lo entendimos perfectamente. Vemos que simplemente se va a hacer un ajuste, pero recordemos que esto llega a la población, esto está llegando a la población, y yo lo que quiero evitar es que haya murmuraciones, críticas en base a esto, que tomen este motivo o este pretexto para tacharnos de que estamos haciendo cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. Yo eso es lo que quiero evitar, y eso se evita si se presupuesta así más concienzudamente y con que no debería con
proyecto es el apoyo simplemente a los talentos locales, que al final ese cambio se va a utilizar para el apoyo de los mismos. Sí. Ese no se puede utilizar para otra cosa más. Porque no hubiera, que no existieran dos partidas, o sea, pues si es para eso. De la otra, de la 441 no podemos sacar para premios de concursos. Pero la 382, sí, por eso están las dos partidas, porque el proyecto de apoyo de talentos es darle un premio a un concurso de talentos de patitlenses, porque esos premios solamente son para talentos de patitlenses. Claro. Entonces sí tenía que haber estado las dos partidas en el mismo proyecto, pero sí la omisión fue de haber puesto los 50,000 solamente para concursos, creyendo que de esa parte también podíamos sacar para eso, pero es por eso que estamos solicitando ese cambio. Yo quiero comentar, yo coincido con Carmelita, sí. Y la opinión que ella da me parece muy positiva y yo estoy de acuerdo, y creo que mucho tiene que ver la premura de la solicitud, sí. Porque si se revisaran bien las cosas desde la sesión anterior, se hubiera observado que la partida no contaba con el fondo destinado, y desde ese momento se hubiera dicho, estamos solicitando 10,000 pesos, pero en la partida no cumplimos con el gasto, entonces necesitamos esa transferencia de partida a otra. Y entendemos lo de las partidas, sí. Porque si no, pues nos gastamos todo en una cosa y luego dejamos esperar la otra. Entonces la tarea de las partidas es esa, estos para esto y estos para esto. Y que se distribuya, ¿no? Controlar. Sí, que nos ajuste todo nuestro ver, que se aproveche todo. Ahora sí. Pero sí, yo veo que muchas veces de las direcciones se desprenden solicitudes así de corre, un gesto, ahí te va. Y nosotros como comisión pues recibimos la solicitud de esa manera, lo aprobamos y resulta que estaba mal planteado. Entonces yo sí sugiero también que se tenga mucho cuidado cuando se haga una petición en ya revisar de dónde viene el fondo y si el fondo si está destinado, si se cubre o no se cubre. Porque luego nos vemos en la necesidad de cámbiale, acomódame. Entonces sí que tengan mucho cuidado. Sí, no. Por eso, cualquier cosa, perdón. Una cosa es saber el trabajo que tenemos que hacer y otra es la parte administrativa técnica, ¿verdad? O sea, yo sé traer un evento y sé lo que es la cultura, pero estos procesos son necesarios. Entonces también hay que saberlos. Entonces sí, tener mucho cuidado. Entonces sí. Y otra cosa que nos está solicitando, y lo voy a decir ahorita, a lo mejor lo pudiera decir en corto, pero a lo mejor es bueno que nos vayamos familiarizando. Cuando nosotros presentamos un dictamen a la Secretaría General para que nos lo agende para sesión de ayuntamiento, nos pide una solicitud independiente de otra, o sea, los puntos por separado. Y yo he recibido solicitudes donde queremos esto, esto, o sea, solicitudes totalmente independientes en un mismo oficio. Entonces, si les queremos pedir que cada solicitud venga en su oficio por separado para poder ingresar, o no todos van a sesión de ayuntamiento, algunos aquí se resuelven y aquí y de aquí proceden. Entonces hay que acompañarlo con el oficio de solicitud y luego ya no coincide con lo que estamos presentando el día del dictamen. Yo la verdad que ya me fui a ver con la secretaria y me dije lo primero que me da era separar un poco, pero así lo vamos a hacer. Más para que sí, estemos en sintonía. Sí. Bueno, entonces no sé si alguien más tenga alguna observación, alguna pregunta. Si no, pues les pido si lo votamos nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, adelante, Gary, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un día. Sí, yo creo que sí. Fíjense que, así nomás para poner en contexto, en la sesión anterior sale el tema, ¿verdad? En puntos varios. Sí. ¿De qué onda? ¿Qué ha pasado con el monumento de José González Carnicerito que se encontraba en la avenida José González Carnicerito? Entonces, yo les platicaba un poquito de lo que sucedió en su momento. Fue la necesidad de eliminar la glorieta por el funcionamiento que debe de tener dicha avenida. La glorieta no cumplía con lo reglamentario para hacer una glorieta, entonces finalmente se tuvo que quitar, se semaforizó, y ese monumento en ese entonces se llevó a las instalaciones del Palenque. Aquí estuvo la comisión taurina, donde acordamos que se iba a reubicar el monumento, en donde actualmente se hizo un, pues como una base,
una base que, pues, para mi gusto también deja mucho que desear. Muchísimo. Mucho que desear, pero bueno, ahí se determinó junto con la Comisión Campana y lo podemos checar en el archivo, en las comisiones que se llevaron a cabo, las comisiones de obras públicas, ni siquiera fueron las de cultura. Sin embargo, bueno, esto es un tema que también tiene que ver con cultura y por eso estamos haciendo, retomándolo y que se lleve a cabo eso, que se reinstale ese monumento. En su momento vimos que estaba muy dañado. Se creyó que fue porque a la hora de retirarlo se descuidó, pero el monumento está hecho de fibra de vidrio y con el paso del tiempo no se le había dado ningún retoque, están perforadas algunas partes y les falta pintura. ¿No se ha mandado a reparar? Ya se ha restaurado. Ya se ha restaurado. Entonces, ¿está listo para instalarse? Sí, según es... está en el número de sueños. Sí, según por eso es por problemas. Por problemas. ¿Y el lugar sí va a ser ese? Es un acuerdo. Oiga, perdón, usted está aquí de Aguas Públicas también. Hay un lugar. A mí, definitivamente, bueno, se me pide mi opinión. Yo sé que soy como diputada, pero a mí el lugar donde se lo quieren poner muchísimo menos al frente de un bar de. Que no. No es el lugar que se merece ese momento, en mi opinión. Hay un lugar que está de donde está la flor de Córdoba, el café, en la esquina, que a mí se me hace padre ese lugar que está sobre la misma avenida. ¿La entrada de la persona? ¿A frente del gimnasio? Sí. Bueno, a mí se me ocurrió, porque, mira, estás corriendo, estás viendo. Entonces aquí no viene nada. Hay una maceta, ¿no? Sí. Una maceta, ¿sí? Ah, está bonito. Está bonito, y imagínense el realce, y aparte está sobre la avenida. A mí, yo lo regalo a mí porque yo voy a ver. Entonces imagínate que ahí lo pudieras, está súper padre, a mi gusto, y está muy cerquita de la avenida. Eso es la avenida de la avenida. Sí, sí, sí. La de la avenida. Nada más si hacerle como su base y todo, pero ahí está padre. Está perfecto. Yo lo vi y dije... Esa parte no es del fraccionamiento. Del fraccionamiento. Es del fraccionamiento. Que diga... Sí. Eso es porque era el fraccionamiento, porque ya está después de la bandera. Ah, porque está después de la bandera. ¿Y? ¿Crees que hay problema? Lo que pasa es que ya tendríamos que... Pertenece al fraccionamiento, pero... De hecho, el área está de donación de ayuntamiento. Pero ya está dentro del fraccionamiento porque está posterior a la bandera. Sí, está posterior a la bandera. Ahí no puede. Eso está enfrente del vitropiso. Sí, está el vitropiso, está el gimnasio, está el estacionamiento en la clave. Sí. Y no se puede ir. Pero podríamos buscar pues otro lugar. Comida, tiene que ser por la avenida, definitivamente, si no, no tendría sentido que fuera con el extranjero en la avenida Gómez Morín. Porque es el ingreso. Pues no. ¿Otro lugar? Yo no sé. Está más amplio el camellón. El camellón. Una de las cosas que nos decían los representantes de la Comisión Taurina era que ellos querían que quedara muy cerca del lugar donde estaba. Entonces yo no sé si fuera necesario reunirnos otra vez con ellos, convocarnos a la comisión y que saliéramos en el acuerdo. Que finalmente el monumento está en manos del ayuntamiento, ¿eh? No es de la Comisión Taurina, pero por la representación que tienen, el monumento, pues obviamente ellos se sienten con el voz, digo, con la voz o con el derecho de decir nosotros queremos. Pero, y está válido, ¿no? Si les mostramos un mejor lugar. Tal vez nosotros, la comisión, darnos a la tarea, pues no hay tanto que hacer porque es una avenida, nada más. Entonces, sugerir qué les parece aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Pero ahí sí está, o sea, las palmas que están hermosas, muy frondosas, pero lucen más las palmas que el monumento, o sea, lo van a. Lo tapan en gran parte. Sí. O sea que en su momento yo creo que no se pensó, las palmas eran más chiquitas. Sí, se vio la ubicación, sí, pero no se vio que había. No se vio que iban a crecer y que iban a ramificarse tanto, entonces, pues cubren casi un 50% del monumento. El estar enfrente de un bar, pues tampoco me parece como que muy adecuado. Y le digo, bueno, pues vamos a seguir. En los camellones que dividen lo que viene siendo la avenida que atraviesa Fernández de Tepa, y que es González Carnicería. Acá exactamente. Y los dos camellones, en uno de esos dos no puede ser donde estaba prácticamente, o sea, nada más podría. Es
Yo te enfrento del patio, viste, y ofrece mi exactamente en esa parte sobre de la parte. Yo creo que está más despejado, está más despejado. Que viene siendo de donde rompe, de donde pasas a entrar en las, en el camino. Bueno. Pero en la avenida de Grandes. No, sobre la avenida de los Estrellas. Sí. Los Estrellas. Y una pregunta, la base, que ya está hecha, se puede mover. Sí, yo no, bueno, yo la vi y era la misma. De hecho, yo no sé si ya está aquí incluida. Pues sí, ya parecía que está construida solamente para comenzar en. Bueno, falta, yo no creo que la dejen así. Falta el color. El rústico, el color, pero. En este caso ya está. Pues hay que. En el ancho del camellón, el único espacio es ahí donde está. Hasta el retorno al bar que mencionan, es que es lo más ancho, porque después se hace un poco más angosto donde está la bajada del Pepsi. Y del otro lado también está angosto. Lo que pasa es que está donde estaba la colita, exactamente está enfrente de una tienda de conveniencia. O sea, está, no está, no está para la colita. Ahí está, ahí está el carguito, que si le falta el carguito a la base de arriba del remate, le falta la pintura, le falta la conexión de luz, ahí, a esa base. Pero el ancho no da, si nosotros lo movemos a un espacio sobre el mismo camión, los anchos no dan, la cuestión de los vehículos no lo alcanza a dar, y menos la cuestión de curva. Si se fijan donde empieza la curva, ahí está, todavía está angosto, está más angosto ahí. Entonces, las únicas opciones es que queden en ese tramo, que al recorrerlo más hacia allá sí quede enfrente del bar, es una realidad. Porque está un poquito antes, estamos en un estado de gasolinera, ahí está, de la gasolinera y el Oxxo, ahí está. Este terreno está en las palmas que mencionan, están dos palmas, que son las que cargan en su momento. Del otro lado, si vamos hacia la parte poniente, lo único es donde se utiliza como estacionamiento, donde dice Betty que está el parque, que es sobre la avenida, y está un estacionamiento ahí, que pudiera, pero que debería de forma lateral ahí, hacer la base, que formaría parte del parque, sí, parque, sí. Donde está el estacionamiento enfrente de la propia. Pero atrás, ¿dónde gusta la velocidad? Entonces, ahí donde está el estacionamiento. Bueno, todo el barrio, sí. Yo les comentaba en la sesión anterior. Oigan, ahí les va también un comentario. Fíjense que. No, es que el otro día les comentaba, nomás que como. Sí, nomás estoy buscando el en esa condición. Les comentaba yo que. La decisión de hacerlo ahí y el proyecto de la base se estudió junto con la Comisión Taurina, por eso les decía yo. O sea, ellos decidieron el diseño, de hecho. Se le presentó varias propuestas de parte de Obras Públicas y ellos la decidieron. Lo único que no sé es, yo es si sí está conclusa o le falten cosas. Concluye, perdón, ya se está tomando. Bueno, okay, pero no se mencionaron, ¿Qué les parece? Si para ya no hacer más gastos y más movimiento, que se deje ahí, pero que se despeje, que se trasplanten las palmas a otro lugar, o sea, que se despeje. Para que se le dé para que se vea. Se haya área para las luces y todo. Nada más. Es que las palmas están hermosas y aparte cuestan un dineral, pero se pueden trasplantar. Sí. Sacamos las palmas de ahí, son dos nada más, porque ya lo que queda más acá ya no le estorba al monumento. Sacamos las palmas, las llevamos a otra ubicación y hay lugar para acomodar las luces y todo, y que se quede ahí. Para no generar más gasto. Más gasto, tiempo, porque nos llevaríamos mucho más tiempo. Y si dicen que ese lugar no es cierto, pues hay mucho que. No, y aparte la Comisión Taurina ya también lo aprobó, entonces no nos metamos en mi camisa de once varas. Vamos haciendo, si tenemos limones, vamos haciendo agua de limón. Ya lo tenemos ahí, ya tenemos la base de algún lugar. Entonces nada más hay que adecuar el lugar. Las palmas son lo que están arrasando el nicho que ya dejaron ahí. Entonces, pues vamos quitando las palmas. ¿Cuándo va a volver a llegar? Ese es otro punto, porque Carmelita nos mencionaba que quería venir un familiar. Ah, es lo que te iba a decir. Sería, hermana, sería fabuloso que se pudiera hacer en el marco de las fiestas de abril. Sería fabuloso. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué? Que sí creo que descansan a... Lo de la señora no creo,
Es que mira, eso lo tenemos que hacer rápido, dado la situación de la señora. La señora no tiene 94, tiene 96 años. Camina y está fuerte. Y no, es que de verdad me agarré cuando dijo que no era 94, no, 96 años. Entonces, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, de aquí a 6 meses, de aquí a comiendo. Pero está de salud, ¿cómo? ¿Cómo está bien? ¿Bien? En lo que cabe está bien. Entonces, yo decía que es un acto, es un acto hermana de él. Es la hermana que le sobrevive. Tiene más familia que los hermanos, nada más ella. Entonces, es un acto, nada más. Fíjate bien, ella iría al museo a donar la pintura que quiere donar, que es de González Carnicerito, la quiere donar para el Museo de Tepa. Y iría al museo y del museo vete a reinaugurar el museo. Sería muy padre que ella lo reinaugurara. Eso, o sea, imagínate qué padre sería. Sería un acto. No sería días. Ahora eso, mañana. Ahora mismo día el mismo día las dos cosas y nos desocupamos. El resto lo chingamos con una cosa pública, es que se falta con algo. Es ella. Es ella. Oye, ¿dónde vive ella? En Guatemala. Y vamos a ver también cómo pudiéramos. Pero mira, escucha. Muy gorda, no sé. Era muy gorda. Fíjense que a mí se me hace de gran relevancia que la hermana de un personaje tan importante para Tepa, porque llevó el nombre de Tepa a Europa. Pues de para México. Pero mira, es un municipio de México que haya destacado en ese arte. En ese arte taurino. Sí, será muy. O sea, son cosas dignas de y que se presentan en Guatemala. Fíjense, esa oportunidad se nos está presentando una vez, porque si sucede lo que va a suceder o lo que todos vamos a pasar algún día, vamos a decir, ¿por qué no la trajimos? La hubiéramos traído, hubiéramos hecho esto con ella. Esto queda para la historia, esto queda en la historia de entonces, ¿qué les parece? En la historia de este ayuntamiento. Para tomar un acuerdo así, mira. Que tendría que ser una fecha y ver si... Yo más bien a mí me gustaría, Gustavo, que Obras Públicas pudiera ser como revisar a tu padre, ¿verdad? Revisar todo y que nos dijera, ¿saben qué? En tal fecha, nosotros comprometemos a que esté listo, nosotros acomodar las fechas con la señora, traerla y que ella reinaugure, no manches, ¿qué? Sí, ¿les parece así? O sea, tú lo tienes. ¿Les parece así? ¿De acuerdo? Pues... va en línea a revisarnos con Obras Públicas. ¿Qué le falta? A la base de la sí. Para sí, o sea, nomás para que quede por escrito, pero yo me dirijo con lo que sí, con directo y todo lo que se necesite con Obras Públicas y con Marx y Jardines para que reubique las palmas. Y de igual manera voy a hablar con ella, porque yo creo que nuestra presidenta tiene que saber el tema, ¿no? Claro. De hecho, ella me mencionaba, oye, el tema del monumento, le dije, lo vamos a ver mañana precisamente. Entonces me dice, es que ya me comen. Le dije, no, ya estamos trabajando en el asunto, lo veo con ella, le digo los avances que tenemos, también para que ella proponga una fecha. Y platica, Gustavo, ¿cuál es la intención, principalmente, aparte de ubicarla, o sea, o de volverla a instalar más bien, es el tema de la señora, que ella viniera a la inauguración? Así es. Eso sería padrísimo para el municipio primero. Voy a ver por una ahorita que si un momentito y si quieren le platico que traemos esa inquietud de la señora, ¿sí? Lo del monumento, pues ella ya preguntó a ti, ya tú ya le dijiste lo que tú quieres hacer. Pero le digo que traemos la intención de empatar, de juntar las dos cosas, la reinauguración del monumento y la visita de la señora donando una pintura para ella.
para el museo. Y el otro día el señor Sandoval mencionaba algo de una medalla al mérito, que no sabía si se le había otorgado a él. La presea. Se tendría que revisar. Anunciar a Lorena que le preguntara, no sé si tú me puedes hacer el favor de que si ya. Yo puedo preguntar. ¿Y si no? Si lo ha recibido. Si no hace el concierto, tiene que saber, o don Paco Gallegos, ustedes deben de saber. ¿Representante? ¿Son las propuestas? No, nosotros nada más tenemos un valor. Bueno, maestro tiene una propuesta, no se la ha pedido, pero él la tiene por si en algún momento se la pide. Porque las propuestas se presentan en comisión y ahí es donde se revisa si ya. Sí, ya hay. Y luego hay que subir pensación de ayuntamiento. No, la de festividades. La de festividades. Así es. Pero todo el mundo ya se ha podido revisar, o sea, sí, ya se lo puede dar a alguien la presa. Yo creo que como huésped distinguir si pudiera ser o algo, no sé, pero. No, bueno, si no se le ha dado ninguna presea. La 30 de González Carnicerito, se le puede dar a ella. Ella la puede recibir. En nombre de su hermano, evidentemente. Porque sí, ella no ha hecho una transferencia aquí en el municipio. Se le da por el hermano, por el plan. Es correcto. Sí, póstumo. Póstumo, sí. Pero sí se puede. Se tendría que revisar. Voy a preguntarle a. ¿Cómo se llama? A Lucía Lorena, al secretario. Ajá. Si ella puede ver los archivos. Don Paco debe de saber, porque él también daba las propuestas para las presas. Claro, yo les pregunto, nada me cuesta. Sí. Y me parecería. A mí se me hace como que sería un evento que le daría realce a las fiestas de abril, que no sea solo banda, borrachera, no, o sea, que haya. De hecho, hay muchos eventos culturales, sí, se puede hacer. Se puede hacer. No tiene ningún costo ese, entonces. Sí. Se puede. No se quiere hacer la señora, pero vamos a buscar patrocinadores. Lo que falta. A mí también me parece que sí, ya está restaurado, que es una de las cosas más complicadas. No quiero asegurar, pero estoy casi seguro. Tú no vas a hacer la Jorge Gómez para la restauración. Tú no vas a hacer esa chamba, por favor, sí, que lo revises. Sí, está ya en condiciones de restauración para movernos ya. Yo mañana tengo una respuesta. Mira, se mueve la chica. Por favor. ¿De Jorge Gómez? Sí, déjame hablar. Muy bien. Entonces, en ese sentido quedaría el acuerdo, ¿les parece bien? Vamos a checar si se puede en el marco de las ferias. Digo, de la feria. Que a lo mejor no sea en abril, sea. Ahora va a acabarse en mayo, o sea, pero que sea dentro del marco. En el marco de las fiestas. ¿Y para traer su viaje? Sería de ¿esa es la comida de Diego Vicente? Es que si coincidiera con el día de la tarde, con el día de todos. No sé. Pues yo creo que esas empresas las hace el ex gente externo. Sí. Yo no sé, sí, pero si hubiera. No ha funcionado. No, maestro, ¿cómo no está? Nunca ha funcionado, pero sí que se hace. Pero bueno, no sabe cómo se hace. Pero si hubiera comida de todos, imagínate qué bonito sería invitar a los toreros que vivieran, que formaran parte de este. O la lejos de la casa de la. La corrida de Jorge Gómez es buena. Ah, sí, cierto. ¿Sí se me hizo Carlos Gómez? Bueno, no, Jorge Gómez, perdón. Entonces, está muy claro. La presión de las palmas, el checar que el compás esté. También. ¿En condiciones? Sí, que el monumento esté determinado, restaurado. Y checar la fecha y la avenida de la. Ah, entonces sí, ¿verdad? Ah, pero el secretario de la Comisión no tiene sí, muy bien, excelente, gracias. Es un acuerdo de comisión, esto no sube al ayuntamiento, pero de todos modos les pido si están de acuerdo en lo que expusimos. Excelente, muchas gracias. Entonces, nos vamos al punto número 5. En el núcleo de feria, ¿verdad? Punto número 5. Petición por parte del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se determine el lugar idóneo. Para efecto de que la artista plástica Sharon Kinfoy, de Madison, Wisconsin, lleve a cabo una obra con el contexto de las relaciones de ciudades hermanas. Muy bien, muchísimas gracias. Es uno de los motivos por los que tenemos a la regidora como invitada y es presidente de la Comisión de Edilicia de Ciudades Hermanas.
Entonces, pues me gustaría que tú lo explicaras. Aquí tengo yo el oficio. Ah, ok, perfecto. Pero si tú lo explicas, es a raíz de consigo que. Muy bien, maestro. Adelante. Sí, pues en días pasados tuve una visita de la delegación de Madison, que se hizo la visita a la presidencia, estuvieron en cuarto, que estuvieron en cuarto, acompañamos. La idea de plasmar un mural son cuatro artistas de Madison y cuatro artistas de Tepa. Esto se tiene controlado por la hermandad que tenemos en esa ciudad. Platicando con la licenciada Nena, para ver más o menos los lugares, habían propuesto el tema de las salas de rectores, se había propuesto en la parte de abajo, cuando tú entras al fondo, precisamente donde está comunicación, la parte de esa, claro, de sí, esa pared. Entonces, ayer ya platicamos, yo platicé con el maestro Sandoval, junto con una de las licenciadas de Tepa. Ya vimos, él nos había ofrecido un lugar en Casa de la Cultura, ayer lo vimos inviable, definitivamente, que era muy barco, parte de ahí donde está el elevador, y pues no, la verdad es que se merece a tu lado, y no es como el lugar que realmente se merece. Sí, y hacerles hincapié que Lupe Ríos, nuestro muralista, hizo un mural en Palacio, en Madison. A él sí le dieron el espacio, pero justamente fue en el Palacio. Entonces, nosotros, como parte de ese agradecimiento, además de que ellas van a pagar sus gastos de traslado, únicamente porque les están viendo al municipio, son 6 días de hotel, y el tema me imagino que de los viáticos y el tema del material que van a necesitar, esto. Eso es lo único que están pidiendo, obviamente las novedades de Tepa, porque no van a requerir gastos. Sí. Entonces, esto es con la intención de que se haga el intercambio cultural. Hay una propuesta que es como un blog pecuario de Tepa, o sea, del municipio, y ese es uno de los temas. Otra de las cosas, ayer el maestro Sandoval nos decía, que ese sería muy padre y todo, pero que también había el tema de la mujer. O sea, el tema de las mujeres, cómo han destacado, me imagino que pudieran poner algunas mujeres que han destacado aquí en el municipio, pero eso yo le platicaba con Gustavo, que también me gustaría ponerlo en la mesa y con ustedes, porque ustedes son los regidores, junto con mi comisión de ciudades hermanas, para determinar. Ayer sí vimos un poco viable la pared de aquí de abajo, más o menos le medimos, ya el maestro nos dio las sugerencias que, por ejemplo, de esta medida, donde está más fuerte la pintura hacia arriba, pudiera ser que no empezara desde el piso, que fuera sobre bastidor, algunas sugerencias que él mismo hizo, que yo no veo nada descabelladas, pero sí lo hizo dirigir el oficio al regidor Gustavo, para que ustedes también estuvieran en el acuerdo. Yo no sé ustedes cómo vean, esto es más o menos lo que se tiene plasmado. La fecha sería del 26 al 31 de marzo. Ella vendría a Sharon, ella saldría una semana antes para hacer el listado de todo el material y a lo mejor en su momento presentaron la propuesta. Que el maestro Sandoval también no lo pidió. Necesitamos hablar con ella, ya ayer delante de Mario Villaseñor, el maestro le dijo, es que necesitamos un bonito para más o menos ver que, en cómo se va a determinar lo del tema de que sea de, si es de agricultura o el tema en caso de que sea de la mujer. Necesito yo afinar esos detalles, ver si nos lo pueden presentar más o menos en qué contexto y todo, para yo poderlo presentar en la Comisión Colegiada Cultura y Ciudades Hermanas y ya más eso determinarse. Mira, yo como, ahora sí como propuesta, un tema que puede ser buenísimo es el intercambio de cultura, intercambio de, no sé, algo que diga lo que es el intercambio entre dos culturas, donde estamos relativamente cerca, somos muy diferentes. A mí se me hace mucho más interesante, porque realmente eso es lo que Ciudades Hermanas, y lo pueden transformar, no sé, en boceto se puede hacer algo maravilloso con eso, ¿sí? No ¿tú dirías hacer un intercambio cultural de Tepa o más? O sea, que el boceto hable lo que es Ciudades Hermanas, que viene siendo un intercambio tanto en ayudas, porque en cierto momento también está eso. ¿Sí? En mi punto de vista muy personal. Y yo siento que puede ser un concepto mucho más bonito, porque sí, hablando de lo que es de todo eso, pues sí, Tepa tiene muy bueno, ellos también, pero como que se me hace como muy independiente cada uno. En cambio, ha sido mucho más el intercambio en amistades, en trato, en costumbres, en
ya te digo, en apreciar un platillo, en algo así, a mí se me hace mucho más interesante, porque realmente es como se ha dado las ciudades hermanas, en eso, conocer su cultura, que ellos conozcan nuestra cultura, conocer su comida, que ellos conozcan su comida. Eso, y una persona que te haga un poquito bocete de eso puede quedar hermoso. Bueno, es muy personal. A mí se me hace muy interesante y también no se me ha cambiado nada más, ahí te va. No es la única ciudad hermana que tendría, que tenemos en Estados Unidos. Yo no sé si en algún momento determinado alguien diga, ah, es que yo también quiero pintar uno de Laredo, se me ocurre, o yo también quiero pintar uno de Wichita, se me ocurre, no lo sé. Pudiéramos plantearlo, pero a lo mejor hablar en temas generales, lo que es desde el país de Estados Unidos, ¿sí me explico? No tanto como Madison, así como sí, pero no, también como los hermanamientos en general, para no adentrarnos solamente en la ciudad de Madison. No sé ustedes qué opinen, lo puedo proponer con mucho gusto. Puedes proponer dos, tres temas y al final de cuentas un artista hace sobre el tema real. A mí me parece mal que sea enfocado a Madison, porque pues finalmente es quien está proponiendo y los artistas son de ahí y es quien está donando, pues. Claro, a mí no me parece mal. Ah, perfecto. Que las demás ciudades hermanas también nos traigan. Claro. Otro mural. Encantados, de que sí tienes toda la razón. Sí. El 22, sí, claro. Sí. ¿De qué tamaño se pretende hacer el logro pictórico? Toda la pared. ¿Más o menos cuánto? Son, ¿cuántos serán marcos? ¿La pared que está en los marcos? La está más grande que esta, sí. Es un mural, entonces, bueno, dirección. ¿Lo van a hacer sobre la pared o van a poner un...? El bastidor, se llama. Sí, porque la humedad. ¿Cómo es que está aquí el paparazzo? No, ¿sabes que aparte algún día puedes retirarlo? Sí, sí, sí. No, y aparte, como nos decía el maestro ayer, que a él no le interesaba que quedara en el piso porque todo el mundo quería ir a lo que sea, entonces se va deteriorando. La idea es mejor sobre el bastidor y sobre una medida donde no le puedan, no se pueda maltratar de manera directa, que las mesas que se protegen más. Se protege más. Un mural así. Pero que se hace esto mis padres, que yo te lo había pensado en ese. Yo le he preguntado a esta persona si tiene ya alguna idea de la imagen que va a plasmar esta persona, porque sí, no. porque es importante hablando de este contexto. Cada lugar tiene su muy particular forma de sentir ese hermanamiento, sí, que tenemos. Nosotros de aquí lo contactamos de una forma, pero nosotros tiene una significancia. Pero es interesante que ellos expusieron, plasmaron lo que ellos sienten de la ciudad, de estas personas que son parte de ese lugar, lo que sienten de ese hermanamiento hacia nosotros. A lo mejor se pueden encontrar cosas muy bonitas de cada una de las, claro, de las tradiciones, hermanas. Exactamente, pero sí, en ese contexto, sí, el hecho de la unidad, la interculturalidad, el potenciar los valores del ser humano, con claro, mucha distinción que haya por razas, por lugares, por lo que fuera, pero cada persona tiene su muy particular sentimiento, es decir, yo quiero plasmar esto, es cuando sean mejor las obras. Sí. Cuando la gente dice, yo quiero dejar esta constancia. Y es una cosa muy personal, es mío. Sí, es muy buena, ¿eh? Muy buena. Y como son cuatro artistas, ya hay cuatro. Son ocho mujeres. Van a ser ocho. Sí, bien fácil. Pues sí, van a ser cuatro de ellas, de Madison, y cuatro de aquí de Tepa. Entonces, imagínate que a lo mejor ya los diga, oye, a mí se me ocurre esto, y a lo mejor ya con las globalistas de equipo dice, ah, mira, sobre esto, ¿qué te parece? Pero eso a mí se me hace muy bien, hombre. Lo voy a proponer con muchísimo gusto. Y eso estamos, es que sí es cierto, porque también de ver la importancia de las ciudades hermanas, y es un cambio cultural definitivamente, sí. Eso está muy, muy padre. No, y se pueden sacar cosas. Yo coincido también con la mezcla de culturas y también coincido con el hecho de que no es la única ciudad de hermana para ponerlo en una presidencia municipal, que la presidencia municipal tendría que ser como más, ¿cómo lo puedo decir? De que más general a lo mejor, de que el espacio se dé una pared a Madison y que después, como dicen, venga otra ciudad de hermana y ay, es que también quiero pintar entonces la otra pared de entonces. Entonces, el hecho de que ya hay un momento donde ya no haya espacio para pintar ese cero, sino buscar, si fuera así, yo buscaría otro lugar o otra pared para hacer algo en específico, sí, yo, para presidente. Sobre todo como mural, es muy bien. Y estaría muy feo de que llegara otra administración y que diga, ¿sabes qué? Pues hay que pintarlo y póngalo en el otro, claro, en otro lado. A ver, les voy a voltear los papeles. Si nosotros como Tepa vamos a regalarles un mural a Madison, ¿ustedes quieren que pongan allá lo que es México? Lo de Tepic, lo de Veracruz, lo de Chiapas, ¿o quieren que pongan lo de aquí? No, como dice Tami. Y otra cosa, muy importante, si a un muralista de Tepa, que es el señor Pedro, y
dieron la oportunidad y que haya plasmado por el hermanamiento que tenemos nosotros con Madison, esté plasmado dentro del Palacio Municipal, que le hayan dado la importancia de realizarlo. Y aquí venga, oye, vete al rincón de no sé dónde. Digo, yo solo tengo un poquito de yo no hablo de rincón. Sí, yo tampoco hablo de rincón. Porque no hay, no hay espacio. A mí el punto se me hace de calle agua, porque el patio es abierto, le entra mucha luz y todo eso deteriora muchísimo un mural. Trabajar como autoridades municipales es, de repente el municipio tiene muchas obras donde pudiera haber el plasmar algo verdaderamente útil, que de repente nosotros como autoridad hemos hecho de repente esa planeación. Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza que de repente lo que es el museo, ya ahorita hay muchas más oficinas y les esté quitando lo antiguo que tenía. Esa es una obra, es patrimonio cultural de nosotros y desgraciadamente nuestro pensamiento es más utilitarista. Pero qué bueno fuera que ese lugar estuviera lleno de pinturas, expresiones artísticas también. Que no se nos olvide, también viene otra obra más adelante aquí en el Hospital de Jesús. Yo comento porque es un lugar muy bonito para que se cargue el arte y la cultura. De repente estamos empecinados nosotros con otra visión muy diferente, utilitaria, para decir, oye, yo necesito espacio para la oficina, necesito espacio para meter más gente, necesito para dar estos servicios. Oye, espérate, ve, busquen otros edificios, o hagamos otros edificios para esos servicios. Pero no utilizar edificios que ya nunca, si los tumban, no van a tener igual. La obra la van a acabar y desgraciadamente no se acaba el patrimonio cultural del patrimonio. Más bien pensemos, ¿qué otro tipo de obras hay aquí en Tepatitlán? Hay un centro histórico patrimonial donde podemos ver de qué forma podemos ir rescatándolas. Inclusive algunas de ellas me atrevo a decir que fuera para el municipio. Porque de hecho hay personas que dicen, ya no quiero vivir aquí, se quitan en esta parte de las cuadras que son. ¿Por qué? Porque no me dejan poner mi negocio moderno, no me dejan hacer estas adecuaciones. Bueno, ¿qué te parece si te compramos tu lugar, el municipio te lo compra, lo dejamos para hacer ese tipo de áreas culturales? Porque TEPA es un centro cultural también, tenemos muchísima historia, muchos aspectos que no lo hemos utilizado nosotros. Yo más bien quisiera, de repente, que buscáramos con esa visión cómo conservar lo que tenemos y que hubiera muchos más pasos. Qué bueno fuera que todas las ciudades hermanas que tenemos 20 dijeran, quisiera estar ahí con TEPA, vale mucho lugar donde podemos estar. Comentarles lo siguiente, y decirles también que tampoco Sharon es una persona... Como persona, mi respeto, tampoco no, si le decimos, ¿sabes qué? Por los espacios, no quiero. Ella lo que quiere, fíjense la humildad y la generosidad, o no sé cómo llamarlo, lo que ella quiere sí es dejar algo plasmado en el municipio. Es decir, sí me encantaron mucho que yo les hiciera saber a ustedes, que no crean que si, por ejemplo, en un momento determinado, determinamos por las circunstancias que sea, que no sea aquí abajo, buscarle otro espacio donde sí se pueda. Pues aparte de que plasmar, que se vea conocer y que la gente lo pueda apreciar, que en un momento determinado ella no está quiero aquí ni cerrado ni mucho menos. Digo, sí, me encargaron mucho que se nos hiciera saber que hay disposición de ella. Ella lo que quiere es venir a ponerlo. Ahora, si por los tiempos lo creen medio complicado, que sea de 26 al 31, o en su momento, a mí se había propuesto el maestro Sandoval, que a lo mejor pudiéramos hacer en el TIC, yo de esa vez ya no lo voy a realizar. Ayer lo que hicimos Maru, y yo junto con el maestro, es revisar el tema de la cultura que yo lo voy a hacer. Y Maru, por lo que veo, también como que no... Ya se había muy encimado y le quitaríamos el mural que está en la primera entrada, que es de... Entonces, ese le quitaríamos como... porque es lo más bonito que tiene ahorita la casa de la cultura. Más que sí, o que más se pueda apreciar. Entonces, como que tú volteas a un lado y luego al otro ves otra cosa totalmente diferente, como que no. ¿Qué les parece? Mi propuesta va a ser la siguiente. Voy a revisar junto con Mario, que es una de las muralistas, revisar el tema del DIF, revisar a lo mejor otro punto que el maestro nos pudiera proponer. La pared de la biblioteca, al entrar a mano derecha, es una pared enorme. Pero en la biblioteca, y se ve súper padre también. Yo te voy a decir una cosa, a mí la idea del mural me encanta, me emociona, porque yo no sé mucho de la pintura. Yo siento el punto que tú me dices, a mí en lo personal, a mí no me gusta. No me gusta el paso número uno porque siento que no vale con la arquitectura del lugar, pero vuelvo a decir a mí personal. Me gustaría un punto que fuera más alto,
sea, que fuera mucho más grande la pared, ¿sí? Sobre todo en la altura, porque el mural lo sé muchísimo, que sea muy alto, y además tiene que ser muy alto, ¿sí? Para mi punto de vista, siento que ahí se perdería mucho, y más que me estás hablando de 8 pintores. ¿En dónde? Allá en la pared, pero exactamente, yo me esperaría, yo buscaría otro tiempo para buscar otro espacio. Es que de la biblioteca, la pared son 2 pisos. La biblioteca es, pero son porque son 2 pisos. Ahí en modo de la unidad. No, una presidencia es importante. Yo también estoy fijando mi lista. Sí, pero la presidencia es la presidencia. La presidencia es la presidencia. Claro. Vale. Yo, si fuera pintora, aclaro, yo querría dejar mi obra, mi arte, mis conocimientos en un lugar. Como lo hicieron con los peligros. Yo creo que fue de tener esa pared, ¿qué tiene esa pared? Pero mira, yo quiero decir una cosa, si quieren. No. Proponer el tema de la biblioteca, se los juro que ya vas a tener. A mí sí me hace porque es una tipaza. Ahí va a tener. O sea, y ella no va a tener ninguna razón. Más bien lo que yo quiero, y es para que me soy muy sincera, sí quiero que se nos mala imagen de nosotros. Porque ¿cómo va a ser posible que ni siquiera hemos designado? Pero yo, por otra parte, yo pienso que a la presidencia, al edificio de la presidencia municipal, le hace falta algo así, para embellecerse. Es bello, por su antigüedad, pero le hace falta ese toque de cultura, ese toque de bonito. Más suavecito, el tema, porque si hay... A mí sí me gustaría que quedara. Pues bien, vamos proponiendo, yo con mucho gusto reviso el tema de la biblioteca. Sí, reviso el tema de la biblioteca, reviso el tema de... de el boceto, como tú lo pusiste, ¿no? Como lo pasamos aquí con mucho gusto. Y en un momento determinado, si yo también veo viable, o si la moralista ve viable, en la biblioteca, yo creo que tampoco nos tiene ningún boceto. Ningún boceto. ¿Dónde la revisará la biblioteca? O aquí en el barrio. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, nos vamos al punto número 6, que seis. Son puntos varios. Vale, no sé si bien. Punto número 7, clausura. Muy bien, entonces siendo las 3 horas con 45 minutos, damos por clausurada esta sesión de la Comisión de Justicia de Cultura. Muchísimas gracias. Gracias.